Bendito internet ya llegó, bendito internet ya llegó. Se había escapado el internet, mi niño. Pero ya estamos de regreso. Aquí 10-4 torre de control, 10-4 torre de control. Alguien me escucha. Alguien me escucha, mi niño. No había internet, ¿eh? No había internet, pero ya está de regreso, papá. Primo, ya está de regreso, poniéndose de acuerdo. Va a jalar Richie, va a jalar Richie, tiene que rematar. Andrés Romero, tiene que rematar Andrés Romero, papá. Aquí estamos de regreso, mi niño, gracias a Dios. Ya estamos de regreso, papá. Aquí estamos con toda la actitud, dándoles el abasto. Dándoles el abasto, todo el equipo AgroMX. Échale mi 30-30, ahí va. Ahí lo tenemos, el 30-30. Va pensando, Va pensando, porque es lógico, te digo. Hace como 15 días tuve una plática con él y dice... Le digo, ahora sí ya se te revelan los chamaquitos, ¿verdad? Dice, sí. Antes nomás era uno, ahora son cuatro, son cinco, papá. Y es cierto, es cierto. Eso es bueno. Eben Santos, my friend, aquí va mi amigo Víctor. Ya estamos de regreso. Se va el internet, ¿oh? Se va mucho el internet, pero aquí estamos. De aquí para adelante creo que ya no se va a ir. Y si se va, pues perdónenos. Hay un cachito también que se va a ir por Tepeyahualco. Hay un pedacito, mi niño, pero aquí lo tenemos. Ahí va Richie Port. Ahí va Losito Medina, del equipo Dica, 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 Frien. Ahí tenemos nuestro amigo, Salta, 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 papá. Salta Richie Port, salta Richie, Richie, Richie. Con Toño, papá. Oui, oui. El 30-30, ahí la expectativa. Salta otra vez. ¡Salta, salta, salta, salta! ¡El regreso de Toretto! ¡Lo van a atacar! ¡Lo van a atacar al 30-30! ¡El R15 atrasito nada más, papá! ¡Ahí tenemos el Osito Medina! ¡Wow! ¡Con Toño, Pepita y Flor! ¡Ah, no más! ¡Lo ataca uno, lo ataca el otro! ¡Hay otra meta intermedia, parece! ¡No, no hay nada! ¡Parece que no hay nada! ¡Parece que sí, ya ni sabemos! ¡Molcajá, molcajá! ¡Y lo tenemos! ¡El regreso de Toretto! Romero, Romero, Romero. Y ahora va el video. No, tengo un videito, mi niño. Tengo dos. ¿Cómo lo vienen atacando al 30-30? Le ganaron la de Portezuelo al 30-30 por 5 centímetros. ¿Eh? Dani Robles, ¿quién va fugado? Nadie, mi niño. Salta Richie por otra vez. Salta Richie por mi niño. Lo van a atacar uno, lo van a atacar dos, lo van a atacar tres. Lo van a atacar todos, papá. Tengo dos videitos. Lo único favor que les pido, siempre les he dicho. Compartan este video y mándenme un WhatsApp, por favor. Mándenme un WhatsApp al 249-145-3587. Y ahí estarás viendo dos videitos. Cuidado, cuidado, papá. Cuidado, patrulla. Ay, Dios mío. Wow, de los wows, ¿eh? Lo bueno que la Motoski, mi Krill, eres un cabrón. Es un chingón, mi Krill, ¿sabe? Sabe, sabe, sabe. La experiencia. Pero hay veces, mira, como ahorita se nos atravesó un palo. Eso no estaba en el show, pero es parte de la naturaleza, ¿no? Pero aquí estamos, con toda la actitud del mundo. De veras, sí se escucha bien, primazo. Porque vas a ver dos videitos. Poca máquina, primazo. Poca máquina. Poca máquina, de veras, de corazón. ¿Cómo lo atacan al 30-30? Lo ataca Richie, lo ataca nuestro amigo Kevin. El regreso de Toretto. Lo ataca nuestro amigo Losito Medina. Le perdieron el respeto, como dice la de Paquito, la del barrio, ¿eh? Pierden el respeto. Ay. Así es que
Ya saben mi número, 249-145-3587. Primero lo ves tú y luego las redes sociales, papá. Para que te lo deleites en tu casita, mi niño. Para que te lo deleites en tu casita y veas cómo es el show de estos turislocos, papá. Pues entonces, Jesús García, gracias. Ya lo saben, me mandan un WhatsApp, compártanlo. Y si lo pueden subir a sus redes sociales, no pasa nada, mi niño. Yo no me enojo. Nosotros no le ponemos el escudo de Play Turisloco. Sabemos lo que se hace, mi niño. Ok, gracias. 10-4, Torre de Control, aquí 10. Comando Voz Lightyear, Comando Voz Lightyear, pájaros en Songle. Ahí, ¿qué pájaro me escucha? ¿Qué pajarito? Pajarito Dominico, pajarito Colibrí. Freddy Reyes, saluditos. Paquito, 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 Paquito Crespo. Sí, sí, hoy sí le dieron su memela 3 veces, ¿eh? Ya le ganaron la meta intermedia, ya le ganaron Molcajá, ya le ganaron la de la quebrantapiernas, le acaban de ganar hace rato la de Portezuelo, mi niño. Mándamela hasta Puerto Vallarta, ya está, mi niño. Ahí estamos. Un saludo para el Paquito Crespo, el mejor masajista del equipo Canel 01 Mavi. Mañana va a estar, ¿eh? Va a estar Bogman. Bogman, Bogman. ¿Dónde quedó Jorgito Mayer? No vino, primazo. Nomás vino Richie. ¿Eh? Situación de carrera. Van los 5 caballones. Los 5 caballones. Hace rato hicieron un pequeño como comentario entre ciclistas. Le dijeron, Richie, ¿sabes qué? Tú jala. Yo llevo el pelotón y aquí nomás nuestro amigo Romero lo remata. Y pues ahí está. Ahí está el regreso de Toretto, ¿eh? El regreso de Toretto, papá. Pero aquí estamos con toda la actitud. Fer Flores, saludos, primo. Mi amigo Fer Flores, saluditos. Fernando Lomelí, Giovanni Lomelí. Un saludo para los amigos Neri que están en México. Para todos, para Luis Herrera. Ahí estamos, todos caballones. Saludos, Leonardo Guzmán. Saludos desde el norte de Carolina. Saludos, hermano. Y aquí los tenemos. Aquí tenemos a Losito Tech. Del equipo Tica, 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 Tica Frien. Con toda la actitud del mundo, papá, ¿eh? Y hay que compartir y te mando los videitos. Mándame un WhatsApp. Y ahí te los cortaremos compartiendo, papá. Está muy bueno. Les voy a platicar. No sé cuántos estén conectados por ahí porque el mío se atoró. Que se fue el internet, cuántos están conectados, para que, pues para que platiquemos un poco de lo que puede pasar, ¿eh? Es plática, no es envidia, no es nada, es una plática, papá. Y aquí estamos, con toda la actitud del mundo, como debe de ser. Un saludo para su papá, saludos para su papá de mi amigo Efrén Santos, para su hermano, para su policía federal. Un saludo para todos ustedes, mi niño. Y aquí estamos con toda la actitud del mundo. ¡Rosy, prima! ¿Hasta dónde la meta, primo? A San Lorenzo, Metepec. Hasta San Lorenzo. Y aquí estamos con toda la actitud del mundo. Está el otro canal de su compañera desde el coche. ¡A chingao! ¡A jico! ¡A jico! Dígale que tenga cuidado porque no sabe manejar o agarra los cuates. ¿O truenan los cohetes o qué? Dice, vamos pasadito de 200. Ah, ok. Una ocasión a mí, yo le pregunté, el papá de Bernardo Colex Tepols, ¿sí? El papá, ¿sí? Le dije, porque él dice que ganó la vuelta del Península, que ganó acá, que ganó allá, que ganó, ¡pum! Pero le pregunté, había unas etapas de 5 o 6 días, ¿eh? ¿Cómo era posible para que él ganara y fuera campeón? Él me dijo esto, fíjate qué estrategia antes utilizaba. ¿Cuál utilizaba? El que decía que el primer día les metía sus chingadazos, les ganaba por 5 minutos, primazo, 5 minutos les ganaba a todo el grupo, a todo el pelotón. Era de 5 etapas, ¿sí? Ya después, en la segunda etapa, nomás iba ruedita.
En la tercera etapa iba ruedita. Tú sabes que 5 minutos es un chingo. Si le dejaban 1 minuto, le quedaba 4. Si le dejaban otro, le quedaban 3. Si le dejaban otro, tenía más. ¿Dónde quedó Chuchito Morales? Se quedó atrás, padrino. Vienen atrás otros 2, Vienen atrás otros 2 y parece que es Chuchito Morales, padrino. Creo que lo invocates. Creo que lo invocates, padrino. No sé, porque ahorita se vienen, vienen atrás de los carros. ¡Llegó! 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 ¡Chuchito Morales, papá! Se vino con Genarito Flores, el Mag Evolution. ¡Ya llegó Chuchito Morales, papá! ¡Ahí está Chuchito Morales! ¡Ahí lo tenemos! ¡Aquí lo tenemos! Dice, vamos, 30-30, eres grande, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, primazo. Pero mira, mira, ahorita ahí va, lo llevan al fren, lo llevan a ruedita, ahí lo llevan. A tope, ¿eh? Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Qué bueno que estamos transmitiendo 2. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Un saludo para Doña Berito. Que ahí anda también dándole con Toño, Pepita y Flor. Mira la sal, nomás, apégate. Ay, nomás le pasaste un tope. Aquí está Chuchito Morales. El equipo Ordil Flower, Chuchito, Chuchito Morales, está de regreso, papá. Chuchito Morales, padrino. Padrino, te voy a decir algo y aunque te enojes, padrino, de una vez te digo. Usted va a ser el padrino de nuestro amigo, el 30-30. Perdió la montaña, pero fue bien perreada, padrino. Usted lo vio. Usted va a ser el padrino de los 500 pesos para que le demos a Fren Santos. ¡Sale, padrino! ¡Salta, Chuchito! ¡Salta, Chuchito, Chuchito Morales! Dice, ¿y ahora qué? Ese ya no, dice, ese es mío. Ese es mío, ese es mío. ¡Ya se había espantado el 30-30! ¡Ah, wiwi! ¡Saludos, primazo! ¡Que Dios bendiga a todos! ¡Mucha suerte! ¡Salta, salta, Jorgito Ramírez! ¡Salta, salta, salta, el R15! ¡Salta el 30-30! ¡Ah, wiwi! ¡Genarito Flores! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Genarito dice, yo no tengo más! Le dice a Genarito, vamos, ayúdame. Dijo, no puedo más. ¡Salta Richie Por! ¡Salta Richie Por! ¡Aquí lo tenemos con toda la actitud del mundo! ¡Cómo debe de ser! ¡Hace la fila india, papá! ¡Hace la fila india, mi niño! ¡Viene caliente Chuchito Morales! ¡Viene calientito! ¡Bien inspirado! ¡Ya son 7 ciclistas, papá, eh! ¡Ya son 7! ¡7 caballones! ¡Saludos, primazo! ¡Saludos para ti, mi amigo Víctor! ¡Hora, primazo! ¿Para cuándo es una carrera en Huisco, primazo? ¡Ya mero! Tenemos programado para la fiesta de agosto una. ¡Una mamalona, mi niño! ¿Qué día venía yo pensando? ¡Salta! 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 ¡El regreso de Toretto! ¡Se lleva Generito Flores! ¡No le gusta! ¡No le gusta! ¡Richie Por! ¡Dice vámonos! ¡Vámonos! ¡Chuchito Morales! ¡Empieza el show! ¡Empieza el reventadero de tangas! ¡Empieza los 7 caballones, papá! ¡Kevin! ¡Qué bien te ves, mi niño! ¡Ahora sí le va dando con Toño, Pepita y Flor! ¡Como debe de ser! ¡Agárrate con los 20 minutos! ¡Pásatelos! ¡Pásatelos! Y aquí estamos, con toda la actitud. Somos Play Turis Loco de parte de Saí González. Saludos, otro tope. Pásatelo, chingado. No te preocupes, si me tiras, me vienes a traer. Llegaron el grupo, llegaron, ya son 7. Échale, échale. Randy el matador. ¿Qué onda, mijo? Saluditos, otro del equipo Ardil Flower presente, mi niño. Y hay que compartir. Tengo el videíto, paso, pinky, dude, lo ganaron por 5 centímetros, Saludos, mi hermano, saludos para Paquito Arroyo, el hombre de acero. Empiezan los 30, chingadas, cuidadito con los, mira, más el tráfico, ay, Dios mío. Mira,
Virgen del Carmen, cierra tus ojos. Madrecita linda, ayúdame, protégeme, ayúdame, ilumíname. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Persínense y digan por la señal de... ¡Y el perro! ¡Perro, quítate, solovino! ¡Ay, pinche solovino! ¡Ey, eres solovina, papá! ¡Te van a dejar viuda, solovina! ¡Te van a matar! ¡Hijo de su... ¡Lo vieron! ¡Por algo son los turislocos, papá! Aquí los tenemos con toda la actitud del mundo, como debe de ser. Empieza, ¿dónde viene Chicale? Se quedó Chicale, el dios del amor, se quedó Chicale, el dios del amor. Es que estos vienen como unos demonios, con todo respeto, se han preparado. Estos son los que comen bicicleta, desayunan bicicleta y cenan bicicleta, primazo. Bendito Dios, estos son caballones. Este es su trabajo, el deporte, las carreras, ganar. Aquí vienen a ganar y a ganar, primazo. Ah, wey, wey. Un saludo para ti, Rubén Francisco, hasta Monterrey, Nuevo León, mi niño. Ay, nanita, que empieza el show. Ya me buscaban, ¿verdad, primazos? Ya también los extrañaba un chingo, mi niño. Por Dios que sí. Pero el doctor me dijo, el ginecólogo me dijo, no puedes todavía, turisloco. Aguanta, aguanta. Pero pues aquí estamos, de verdad, yo también los extrañaba. Virgen del Carmen, cierra tus ojos, saluditos desde Cuapita la Bella, saludos. Primazo, verá que ya me extrañaban, pues entonces, decía Mantilla, un día le pregunté a Mantilla, oye bien que le voy a preguntar. Le dije, oye Mantilla, ahora sí, ganaste, primazo. Dijo Mantilla de volada, les di chance que ganara mi equipo. Les di oportunidad que ganaran, pero como no pudieron, ahora sí que Dios me los bendiga, porque yo me les voy a ir parejo. Así es, mi niño, aquí estamos. Víctor Alarcón, saludos, primazo. Ahí lo tenemos, Richie Por, jalando, Richie Por. Juan Alvarado, vamos, 30-30, ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí lo tenemos. Voy a decirles, a ver, ve, déjame ver. Vamos a ver. El 30-30 lleva 48-18. Déjame ver, porque aquí va con... Aquí ahorita lo que importa es la relación, ¿eh? El que lleve un paso fuerte, mira, como el Osito Medina lleva 18-50. ¿Sí? Lleva 18-50. Genarito Flores lleva 17-48. Chuchito Morales lleva 48-17. Mi amigo Kevin, relación 48-17. Santiago Abreu, ahorita lo vemos de volada, 17-48. Richie Por, lleva 48-17. Vamos a ver el de Fren, no lo llego a captar. Ahorita vean la relación, ahorita van a ver. Vamos a ver la relación del Efren. No le puedo cazar porque lleva una masa roja. Y no le puedo cazar. ¿Qué le tiras, Criliques? 48-17. O si es, si no es 50-18. No sé, no se le ve, primazo, ¿eh? Pero ahorita es en el pedaleo. Le voy a ver en el pedaleo de Andrés Romero. A ver. Llevan iguales. Andrés Romero y Efren llevan iguales. 48-17, mi niño. Vamos, Ricardo Ramírez Flores, saluditos. Se te dice buscada mucho, primazo, gracias. Aquí estamos con toda la actitud del mundo. Hagan sus apuestas, señores. Cierren las puertas. ¿Quién crees que sea el campeón hoy aquí en San Lorenzo, Metepec? ¿Quién crees que sea el campeón? Ahí tenemos con el número 100, nuestro amigo del equipo AgroMX, Richie Por, con el número 99 del equipo AgroMX, tenemos a Andrés Romero, el R15, con el número 76 del equipo Canel 01 Mavi, Efren Santos.
mejor conocido como el 3030. Ahí tenemos con el número, ya no se ve muy bien de Chuchito, pero tenemos a Chuchito Morales, mejor conocido por el equipo Ardil Flower, con el número 87, el regreso de Toretto, Kevin Jiménez, del equipo Cycling Team Oaxaca, es regreso de Toretto, con el equipo del equipo Mag Evolution 360. Ahí tenemos a nuestro amigo Genaro Flores, del equipo Tica 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 Frien, con el número 103, nuestro amigo El Osito Tel. Ahí está, cierren las puertas, señores. La curva va a estar tremenda, ¿eh? Ya no se pudo pasar. Aquí estamos, dice mi amigo Luis Ángel Jiménez, 2000, al campeón Brimazo. Ay, pero mándeme un WhatsApp para que, ¿cómo le vamos a hacer para la depositada? ¿Cómo le vamos a hacer, mi niño? Y a otra esquina. Ah, eso es todo. Y en la motoski, Krilli. Eso es todo. Ahí lo tenemos. Se oye chingón, ¿verdad? Oye chingón. Es parte del show, mi niño. Es parte de lo que nos gusta, ¿eh? Ay, Dios mío. Rodrigo González, saludos, primazo. Se acaba. Llegamos a la meta. Va a estar espeluznante, mi niño. Va a estar de poca juntas, que nos perdone la vida. Primero, la importancia son ellos. ¿Qué puedo hacer, mi niño? Hay que darles prioridad a ellos, ¿eh? Se los digo de corazón, hay que darles prioridad, ¿eh? Que gane el mejor. Ahí tenemos Chuchito Morales, que Dios los bendiga, porque está ahí con topes, mi niño. Que Dios los bendiga, ¿eh? Ay. Saluditos, primazo, perdónenme la vida. Pero pues aquí estamos. ¿Quién es tu gallo? El 3030, el R15, el regreso de Toretto, Chuchito Morales, el Osito Tech, Genarito Flores, Richie por. ¡Ay, pelucas! ¡Ay, peluquita! Gracias Dios. El que va al frente, va al desquite, la coca chiquita. ¿Cuál es tu gallo, primo? Pues con todo el respeto. Hoy sí no, porque. El R15, que me perdone el 3030. Saludos, primazo MT Bros. Le voy a nuestro amigo R15. El R15, papá. ¿Cuál es tu gallo, primazo? Ay, Bren, échale, Bren. Vamos por el primer lugar, Bren. Ya sé que tú eres el chingón, Bren. Ay, Dios mío, agárrate, turisloco, agárrate. Hay que darles prioridad a los ciclistas, ¿eh? Saludos desde California, hay que compartir porque se acabó. Empieza a jalar Genarito Flores, empieza a jalar 3030. El enemigo, mi amigo, cuidado con el Solovino. Ay. Lo ha encerrado, mi niño. Se acabó. Él no lo lleva el R15. R15, papá. R15, segundo lugar el 3030. R15. El R15 ganó. Mi gallo. El R15 ganó, papá. El R15. Nuestro amigo Andrés Romero se la acaba de llevar, ¿eh? El R15. ¡Quítate! El R15, papá. Hola, bonita, buenas tardes. ¡Guau, mi niño! Estuvo de pocas pulgas. ¡Primazo! Aquí ya estamos. Con toda la actitud, papá, ¿eh? La ganó el R15, Andrés Romero. Se llevó todo el día de hoy. Segundo lugar, el 3030. Lo cerraron. Bueno, es parte del show. Y aquí estamos, con toda la actitud del mundo. Muchas felicidades. Que Dios los bendiga. Ay. Estuvo de pocas pulgas, ¿eh?
Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, hay que esperar los últimos lugares. Ay, chulada. Chulada de carrera, primazo. Gracias por compartir. Tenemos los videitos. Hoy vino por todo el Agro MX, ¿eh? Hoy vino por todo el Agro MX, papá. Saludos. Para todos les fue mejor lo que sirvió. Sí, a Wiwi. Que todo haya salido bien. Eso es lo más chingón y lo más emocionante, primazo. Ahorita les voy a dejar las cámaras y micrófonos de nuestra amiga Berito para que los entreviste. Yo tengo que descansar un poco la voz para mañana estar al pinche millón y medio, papá. Me dio gusto saludarlos. Saluditos, padrino, don Ardil Flower. Como siempre, el millón y medio. Con toda la actitud, papá. Como debe de ser. Saca 500 de mi mochila, por favor, para que le demos a nuestro amigo 30-30. Siempre el rey de mil coronas, el 30-30, pues sí. Pero, pues, gracias mi padrino, don Ardil Flower. Esperamos quién entra, porque entraron nomás 7. 7, faltan 3, vemos quiénes entran, los otros 3. Y aquí estamos. Ya nomás, ya nomás. Ahí viene la muchacha. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. La de las aguas. Aguas. Saludos, prima. Ahí estamos, con toda la actitud del mundo. 7 lugares acaban de llegar, ¿eh? Faltan los demás caballones, los demás mamalones. No sabemos quiénes vengan, pero ya mero vendrán. Aquí estamos. Ahí está el osito Tech, el osito Medina. Con todo respeto, el chingón de chingones. José J. Campos Moro. Saludos, primazo. Aquí estamos. De verdad, muchísimas gracias, gracias. Viene Miguelito Sendales, octavo lugar. Sendales es el octavo lugar, papá. El amigo Miguelito Sendales se lleva el octavo lugar. Octavo lugar. No sé cuántos lugares haya, pero aquí estamos. Sí, un pulque para la garganta, primazo. Saludos desde Tehuacán. Sí, ¿eh? Mañana tenemos que estar al millón y medio, primazos. Entonces, creo que nomás iba a calificar 8, ¿no? Ni sé cuántos tú. Pero vamos a ver que le entrevisten a los mamalones y pues vamos, dale, ya sacate los 500. Vamos a darle los 500 porque nosotros nos vamos a chambear, ¿eh? Tenemos una chamba. ¡Ya, primo! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, con toda la actitud del mundo, mi niño. Como debe de ser, con toda la actitud, papá. Y pues qué chingón, ¿eh? ¿Cuál fue el primero? Pues aquí lo tenemos. ¿Quién crees que fue? Aquí vemos al chingón. A ver, agárrame el casco. A ver, agárramelo tantito. Primazo, dice. Entrevista a los halcones de Catzingo. Aguántame las carnitas. Voy a quitar el casco porque... Buenas tardes. ¡Primo! Le dije a Andrés Romero que si ganaba el espacio. Eso es todo, primas, tranquilo. ¿Crees? No, no, no tanto. Así es que. Pa. ¡Primo! Es esto. ¡Primo! Felicidades, felicidades, Miguelito. Felicidades, ganaron, bendito sea Dios. Hoy vinieron por todo, ¿eh? No fue milagro, se llama trabajo. Ahora sí, ¿no? Exactamente, se llama trabajo, se llama disciplina. Sí. Y bueno, ya estamos viendo otra vez, estamos volviendo a la forma, ¿sí?, con la que veníamos. Pero bueno, contento, ya que de lo que llegué a Colombia el año pasado, a fin de año, pues me bajé a descansar como siempre lo hago en todos los años. Sí. Y ya, bueno, ya ahorita nos estamos dando cuenta que ya estamos puliendo otra vez el pico de forma y esperamos mantenerlo así y mejorarlo mucho más. Me venía preguntando, hoy te llevaste la meta intermedia, todas las montañas, todo. Venís por el paquete. Me pregunté yo y le pregunté al público, ¿será que mi amigo el R15 antes corrías bicicleta turismera? Bueno, la verdad en Colombia esto no se ve. No se ve. En Colombia solo, si hay carrera de ciclomontañismo o de ruta.
Yo aquí vine a probar la turismera recién llegué a México y bueno, una modalidad muy bonita, la cual me gustó mucho y me acomodé muy rápido y bueno, contento de correr turismeras aquí en México y dejando el nombre de Colombia en alto en esto. ¿A quién le dedicas este primer lugar, primazo? Bueno, a todas las personas que han estado conmigo, sí, las que me han apoyado, al equipo, mi mamá, mis hermanas, mi familia allá en Facatativá. Yo creo que son el principal motor y bueno, esperemos, sigamos así, la primera victoria del año y bueno, esperemos tener muchos más. Ya está. ¿Sí te acuerdas qué te dije? Sí, señor. Que si ganabas, Play Tourist Local, le llaman. Y pues ganaste, mi niño, ganaste, te lo mereces. Esto es por parte del equipo Play Tourist Local, Krill y yo, Doña Berito. Y pues aquí estamos, mira. Sí. Con el sacrificio del esfuerzo que tú hiciste, te regalamos 500 pesotes, primazo. Bueno, muchísimas y gracias. Muchas felicidades. A Play Tourist Local, a todo el, pues, el grupo de trabajo de él. Sí. Y bueno, contento de volverlos a ver por aquí transmitiendo carreras que ya estaban un poquitico perdidos, ¿no? Sí, ya estábamos perdidas, pero ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Y te digo algo, en nombre mío y del equipo, yo te puse el R15 y si no te gustó, discúlpame, te lo quitamos o le seguimos con el R15. No, tranquilo, el R15 está bien, ya de todos modos hasta en Colombia me dicen así, mi familia me dice así, mis tías. Entonces bueno, ya, yo creo que ya quedó bautizado así aquí en México, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro. No, gracias, hermano, que Dios te bendiga. Gracias. Y ahí estamos, ahí estamos con toda la actitud del mundo. Vamos a buscar al 30-30 porque ahí estamos a buscarlo. Felicidades a todo el equipo, mi niño, Richie. Felicidades a todos. Gracias. Eso es todo. Hoy vinieron con todo, papá. Se llevaron todo, mi niño, ¿eh? Montañas, metas intermedias, primer lugar. Fuga. Ya mañana no vamos. Ya, semana. Ah, sí, de veras. Ya lo tienen para gastar, ¿no? Sí. Y, pues felicidades, primo. Felicidades a todos. Felicidades, primazos. Felicidades. Felicidades, César. Con toda la actitud, felicidades. Y también hoy vino de abastecedora, felicidades, prima. Ahí estamos, con toda la actitud. Vamos a entregarle sus 500. Primazo y el Pulkowski. Felicidades, Chuchito. Veniste de regreso con toda la actitud. Sí, así es. Muchas felicidades. Gracias. Está viendo el padrino, don Ardil Flower. ¿Quieres mandarle un saludo? Ah, un saludo a don Alejandro ahí que nos está viendo. Ya andamos aquí, ahora sí que ahí componiéndonos. Ya está. Con todo, Chuchito. Saludos, prima. Saludos. Vamos a entregarle sus 500 al Efren. Don Ardil Blauer, él es el que le va a donar. ¿Ah, sí? Aunque no me dijo que sí, que no. Pero luego me regaña. Ahí me quita lo de mi sueldo, padrino. Primazo, dice, habrá carrera para la feria de agosto en San Lorenzo, MTP. Ahí sí no sé. Ahí sí no sé. Ahí sí no sé. Pero si llega a ver, pues, felicidades. ¿Verdad? Vamos a darle. Préstame otros 500, hijo. Perdimos, digo, no perdimos, dijimos que íbamos a dar. Sí. A ver, agárrale, vamos. Ya quedé con Andrés, ¿eh? 8 litros de pulque. ¡Hala! 4 para Richie porque lo ayudó y 4 para él. Así sí. Es de que solo hacer. Sí, vamos a darle porque nosotros nos vamos a chamear. Bueno, bueno. Don Fausto, son estrategias, todos tienen estrategias, sí, para ganar, ¿eh? Como mis niños, ¿eh? Mis niños también son estrategas, ¿ya, ¿eh? Primo? Ya, son estrategas, ¿eh? Sí. Son estrategas, así es de que. Dijimos que había segundo lugar en la montaña. Y la de. Ajá. Y pues, sí. Tú ganaste. Estos 500. No gané, bueno, pero ganó segundo, ¿no? No, ganó segundo. La peleó. Sí. Sí, lo vimos, ¿sí? A muerte. Y entonces, estos 500 son patrocinados por don Ardil Blauer. Ok, ok. Don Ardil, ahí está. Ay, ya se había ido, ya no, se había ya ido. No estoy apareciendo yo. Ah, sí, sí, es la publicidad. La sí, es la publicidad. Sí. Sí. Y quiero agradecer, Volados Maldonado. Sí. Aquí está, como siempre, el 1,000,000. Ay, licenciado. Había un colado, pero sí, dijo. No, ah, bueno, dejó ahí a los chalanes. Ya. Échale, ya los vengo a supervisar. Pues gracias, don Jardín. Muchísimas gracias ahí a don Alejandro. También hace posible el proyecto con los muchachos. Ahí estamos dándole ganas y pues bueno, yo creo que es poco a poco. Es un proceso y ahí vamos. Muchísimas gracias. Lo dije, bueno, él me lo dijo, le dije antes en la transmisión, ¿no? Ay, sí, perdóname. Benditos a Dios, ya hay muchos chamacos que pues, se le revelan, sí, al maestro. Sí, hay que reconocer. O sea, esa juventud viene muy duro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pues échenle. Haciéndole cuenta, pues creo que Wilches tiene 23, Kevin tiene 23 y sí. Rich 21, 22 por ahí. Sí, sí, sí. Entonces yo ya tengo 31. No, oye, estamos mal,
pero nos hace esa falta, todavía se ve. Sí. No sé si nos falta o ya se nos pasó ese poquito para ah, le hace falta Pulkowski. Ah, sí, es que no ha tomado, no, no ha tomado. Pero mañana. Ah, no, mañana sí vas a ir. Un poquito mal del estómago ahorita, andamos. Pero con eso, dice, me dice Play Turi Loco que si lo tomas y te hace mal es porque andas más de la Matrix. ¿Ah, sí? Y sí lo comprobé, ¿eh? Sí lo comprobé. Ya después, poco a poco, ya ahora ya mi estómago ya no se enferma, ¿eh? Te lo juro que no. Entonces, yo creo que hay que curarte del estómago, pero Efren. Me falta a lo mejor pulque, pero de calidad. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. El chamaquero. Ah, que no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, voy a correr de la casa. ¿Mañana estarás presente? Sí, sí, igual. Mañana o Pulkowski. Mañana viene todo el equipo, ¿quién viene? Viene Nacho, irlandés. Cormac, ¿Cómo se pronuncia? Cormac. Cormac. Un grandote. Como mayonesa McCormick, como así más o menos. McCormick. Doña Vera se va a enamorar ahí. ¿Sí? Ay, ¿soltero? Sí. Ay, sí, híjole, soltero. 16 años. Híjole. ¿Y quién es una mujer? Mira, una mujer trabajadora. Ay, dueña, va a ser dueño de mis quincenas, de todo. Aquí lo principal es que vengas. Y que sea grandote para mí. No, espérate. Y que nazca el primer producto. Ay, 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 güero. Y güero. Sí, no. Guapo. Y güero, peludo y cabrón. Y ay, ay, ay. Se queda el pulque. Entonces le vamos a dar pulque, ¿eh? Sí. Le voy a dar para que agarre color, porque te viene muy güero. Nachito Bravo. Cormac. Cormac. Lalo. Creo que viene uno de los muchachos de los nuevos que entrábamos, que son de los gemelos. Los gemelos. Ajá, ok. No sé cuál, pero uno de Uno de, sí, porque que no le atinamos cuál, son claro, igualitos. Son iguales. Son iguales. Ese está chingón para que tenga una esposa y se le agarra uno y el otro. Ahora, don Gena, no le dé idea. Son iguales. No, muchísimas gracias. Ahí va. Ahí estamos, dale. A don Colados Maldonado. Váyase, primo, tómese la foto con mi amigo Efraín. Véngase. Créle, tómale la foto, porfa. Un saludo también a don Alfonso Gutiérrez también. Sí. Ahí ya. Humberto Tadeo y a Humberto Limón. Ah, está. Su esposa, es policía. Véngase, doña. Ah, no tenga miedo. Véngase, sáquese la foto, la niñita. Es su hija, ¿no? Sí, ah, pues ahí está, venga, hija. La del recuerdo, vente. Sí, ya le dimos los 500, padrino, para que no diga usted que no. Ahí está, ya. A un ladito, mira, no. Ellos son, de derecho, les digo algo. Son de hueso colorado al 30-30. La neta del planeta, ¿eh? Ahí está. La foto del recuerdo. ¡Felicidades! Filiales Colados Maldonado. Ahí estamos con toda la actitud del mundo, ¿sale? Ahí está su policía. Doñita, eso es todo, eso es todo. ¿Quieres decir unas palabras? Don Ardil, para que lo conozca. ¿Sí lo conoces, don Ardil? Sí. ¿No le quiere mandar un saludo? Te mandó a saludar de veras, Ardil. Te mandó a saludar, don Alejandro. Felicidades. Sí. No, pues igual, don Alejandro. Pues hoy nos tocó solos, dejamos a las muchachas en casa, en la cámara de recuperación. Eso es todo. Ahí estaba conectado, el Randy, el matador. Imagínese, ahí vamos viendo qué sale después con ese muchacho, con los dos, Paco, y... Sí, y que, pues creo que les tenemos, que es lo principal. Ya está, primas. ¡Felicidades! Capitán América dice, saludos para mi prima Carmen, tu esposa, ¿no, primazo? Ya se va. ¡Doña Carmen! ¡Doña Carmen! ¡Le habla el Capitán América! ¡Dice que son primos! Si es su primo, mándelo a saludar, porque luego se me pone romántico. ¡Saludos para ir! ¡Le mandas a dar mi capi! Hola, primo, buenas tardes. Saludos por allá y pues, sabes que te deseamos lo mejor y que sigas muy que sigas pues con salud, con sí. Trabajo. Y que Dios te bendiga. Tú sabes que estás muy presente con nosotros. Eso es todo. De parte de la prima Carmen. ¿Sí? Ya está, prima. Gracias, prima. Sale, gracias, gracias. Gracias, de todo corazón, gracias. Pues ya está, mi niño. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Y pues yo ya me voy. Nos vamos a chambear. Entonces, pues aquí estamos con toda la actitud del mundo. Gracias, padrino, por apoyarnos para el guachi. Gracias por donar los 500 pesotes. Y pues ya estamos con toda la actitud del mundo. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, padrino. Nosotros nos vamos porque tenemos trabajo, tú lo sabes. Y mañana nos vemos en José María Morelos. Como siempre, nadie nos invitó, pero pues allá vamos a estar. Saludos, mi amigo Antonio Jiménez. Saludos a los Canel. Saludos, mi amigo El Regreso de Toretto, que hoy dieron el espectáculo. Y todo aquel que me mandó un mensaje, al rato les mando el video de cómo estuvo la pelea de la montaña en Portezuelo y en Ajamilpa. Cuídense mucho y hasta la vista, mis turis locos.